Muy bien, pues nada, de viva voz, pues nos han fallado los medios técnicos, esperamos si desde atrás nos escucháis bien, igual os podéis venir más para adelante o nos hacéis gestos para que alcemos la voz. Arratsaldeon, ongien torriak, eta bueno, eskerrik asko ona etortzeagatik, eta arratsaldeon gaurekin pasatzeagatik. Bienvenidas a este encuentro que hemos titulado... Hemos titulado La guerra empieza, perdón, este encuentro hemos titulado Desarma la barca, construye la paz, dentro del ciclo de La guerra empieza en tu cajero, desarmar la banca armada, que si no lo sabéis, pues yo os lo cuento, esta actividad forma parte de la Factoría de Valores, que es la oferta y la propuesta formativa de STM Gorizia. Tenemos el logo detrás y hay unos folletos para que nadie se despiste. En la factoría cada mes trabajamos un tema. Vinculado normalmente al consumo crítico, al consumo transformador. Y en marzo, el mes en que los principales bancos celebran sus juntas de accionistas, estamos a dos días de la junta de accionistas del BBVA, decidimos abordar la relación entre estos bancos y las guerras a través de los mecanismos que utilizan para financiar y alimentar la industria armamentística. Como bien dice el título que le hemos dado al mes, como os he dicho, ¿no? La guerra empieza en tu cajero, desarma la banca armada, y este mes también abordaremos y profundizaremos en los impactos de estas guerras en las personas y especialmente en las mujeres. Pero no nos vamos a quedar solo en la visibilización, en la denuncia, en el análisis. También, y en cada ámbito de consumo que trabajamos en la factoría, siempre intentamos responder a la pregunta ¿y yo, y nosotras, y nosotros, qué podemos hacer? Es por ello que también hablaremos de movimientos sociales, de campañas, de iniciativas, de cosas que podemos hacer, ¿no? Y que nos permitan mostrar nuestro rechazo a la creciente militarización de la sociedad y a, bueno, también nos permiten desobedecer en la medida que podemos. Al final, pues hablaremos también de algunas de estas alternativas. Además de la charla de hoy, ya igual nos ha llegado la noticia de que este sábado en el Centro Cívico El Pilar inauguramos una exposición fotográfica de Pablo Tosco, ganador del WordPress Photo en 2021, justamente con una de estas fotografías sobre la guerra en Yemen. Además, el próximo jueves, y sí, en el Centro Cívico El Pilar, allí mismo, rodeado de las fotografías, él vendrá y nos relatará las historias detrás de alguna de estas fotografías y también pues, nos actualizará, ¿no?, un poco qué ha sido de las ciudadanas y ciudadanos de Yemen desde el momento en que él tomó esas fotografías. Tenéis todos los detalles de la programación de estas actividades en la web factoriadevalores.eu. También desde la sección contacto de esta web tenéis opción de inscribir, de apuntaros al boletín. Tenemos un boletín que manda uno o dos emails mensuales un poco con las actividades próximas. En abril volveremos con el tema del textil. Todavía no hemos subido a la web, esperamos que la próxima semana ya esté subida toda la información. Pero bueno, ya tenéis por ejemplo una actividad, diálogos de aguja, que hacemos en colaboración con la Escuela de Empoderamiento Feminista, y en la programación de la Escuela de Empoderamiento la podréis encontrar, está en abril, 12-13 de abril, con las compañeras del colectivo Motainai, que vienen de Zaragoza, la compañera de origen colombiano, que nos habla también del uso del textil y del bordado, tiene mucho que ver también con el antimilitarismo y el análisis y el cómo se abordan los conflictos, pero bueno, esto es un mini spoiler. Pronto más información. Y nada, pues volvemos ya a la charla de hoy. Para mí es un gusto presentaros a Ana Rybakova del colectivo Emakumeok Gerraren Aurka, del que aquí en el público tenemos a varias de sus integrantes, mi esker, y a Jordi Calvo del Centre de las Estudis per la Pau. Una breve presentación de ambos antes de entrar al tema. Emakumeok Gerraren Aurka, ya lo sabéis la mayoría, son un grupo de mujeres diversas, feministas, antimilitaristas, que ocuparon la calle por primera vez en octubre de 2016. Sus ideas fuerza son contra las guerras, por una Euskal Herria libre de producción militar, contra el expolio a otros pueblos para nuestro caprichoso buen vivir y contra la violencia extrema a la que se someten en situaciones de conflicto a mujeres y a niñas. Y entre otras acciones se concentran todos los terceros viernes de mes a las 7:30 en la confluencia entre Dato y Postas, aquí en Vitoria-Gasteiz. Y a su izquierda, Jordi Calvo, él es economista, doctor en paz, conflictos y desarrollo, investigador sobre cultura de paz, desarme y economía de la defensa en el Centre de las Estudis per la Pau, del que también es coordinador. Él es profesor universitario en materia de relaciones internacionales, conflictos armados, economía de defensa y cooperación,
y formador en cursos de ONG, y bueno, también ha sido aquí en STM Guaicea, ya lo hemos tenido en varias ocasiones. Además es vicepresidente de la Junta del International Peace Bureau. ¿Esto te lo tengo actualizado? Ahora el embajador de categoría. Mira, tenía la del año pasado. Bueno, la idea es que vamos a hacer un diálogo. Voy a ir planteando una serie de preguntas a tanto a Jordi como a Ana, con intervenciones más cortitas, y la idea es dejar luego un espacio para que podáis también vosotras preguntar o hacer pues, vuestros comentarios. Así que empiezo contigo, Ana. El 24 de mayo es el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. En Macumbo de Renauca os definís como feministas antimilitaristas. Ana, ¿por qué esta vinculación? Explícanos un poquito de dónde viene. ¿Por qué feministas y por qué antimilitaristas, no? Pues nosotras creemos que el militarismo y las guerras son la máxima expresión del patriarcado. Y como feministas aspiramos a acabar con el sistema patriarcal, debemos estar contra las guerras. Además, los valores del antimilitarismo y los del patriarcado son sinérgicos: control, jerarquía, obediencia, competitividad, imposición, fuerza, generación de miedo, conquista, castigo, ganadores, perdedores. Por eso nos definimos también como antimilitaristas, ¿no? Porque estamos contra las armas, los ejércitos y la militarización de la política, de la vida y de las mentes, ¿no? Y creemos que las armas y los ejércitos no nos protegen. No estamos por esa seguridad armada que nos venden, ¿no? Al contrario, estamos convencidas de que la protección y la seguridad nacen del cuidado mutuo, de la disminución de las desigualdades en este mundo ahora con desigualdades cada vez mayores, y de acabar con el expolio y la explotación del planeta y de una parte importante de la humanidad, ¿no? Y que todas las personas, sobre todo, tengan una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Para nosotras las guerras son la máxima expresión de la violencia, el fracaso de la humanidad. Y nos preocupa muchísimo el discurso que se ha instalado en la sociedad de la guerra como mal menor, ¿no? Aquí en este país, en el 86, se votó mayoritariamente contra la OTAN, y hoy no nos damos cuenta de que asistimos a una creciente militarización de la sociedad. Creciente militarización y maquillada de paz, ¿no? Como puede ser los miles de millones que se están gastando en los fondos para la paz de la Unión Europea, que se están gastando en proporcionar armas a Ucrania, ¿no? O también hace tiempo que se habla de ejércitos de la paz, ¿no? O la UME, una especie de ONG que apaga incendios, atiende ancianos, desinfecta hospitales, calles, ¿no? Si pasamos ya a los altos representantes como Josep Borrell, ¿no? Alto representante de la Unión Europea y política de seguridad, que se dedica a solicitar armas para enviar a Ucrania en vez de a fomentar y a trabajar por una negociación de paz. O la semana pasada, Ursula von der Leyen salió, la presidenta del Parlamento Europeo, y lanzó a la opinión pública el mensaje claro de la necesidad de rearme de la Unión Europea ante un posible ataque de Rusia, ¿no? Ante esto no tenemos otra forma de hacerle frente que definiéndonos como feministas y como antimilitaristas, para que eso, que todas las personas podamos tener una vida que merezca la pena ser vivida. Oye, ¿te has atenido al tiempo? Yo creo que lo traía ensayado de casa. No, muy interesante todo lo que comentabas. Luego vamos a tirar de algunos hilos, ¿no? De algunos caminos que has abierto. Pero ahora me gustaría preguntarte en concreto sobre cómo la guerra afecta a las mujeres. Desde el feminismo, ¿no? Se habla de esto también, bueno, sus experiencias no solo como víctimas, como supervivientes, como activistas contra la guerra. Se ha escrito sobre cómo los cuerpos de las mujeres son símbolos culturales o nacionales sobre los cuales se libran las guerras. ¿Qué, igual nos puedes contar algo más sobre los impactos de las guerras sobre las mujeres y cuál es la visión de Macumbo Guerra en Lorca en este sentido? Pues sí, este sistema capitalista y un montón de apellidos más, heteropatriarcal, racista, colonialista, ecocida, provoca conflictos armados para
para mantener el status quo de unas pocas personas, expoliando los recursos naturales y las energías fósiles y con el dominio de territorios estratégicos, ¿no? Y esta maquinaria de guerra, además de la maquinaria de guerra convencional, se sirve de un arma mucho más demoledora y silenciosa e invisibilizada, que es la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto armado, ¿no? Sobre las mujeres, las guerras provocan despojo de territorios, pérdida de sus comunidades y de sus culturas, feminicidios. Básicamente son guerras que se libran contra los cuerpos de las mujeres. Toman los cuerpos como territorios de conquista, ¿no? Violaciones sexuales, aumento de la violencia interfamiliar, incremento del cuidado, desplazamiento, pobreza, pérdida de derechos humanos y representación social. Y en concreto, el uso de la violencia sexual como arma de guerra, definida por los tribunales internacionales como un crimen contra la humanidad, persigue un doble objetivo, ¿no? Uno en la dimensión individual, que es la del sometimiento de las mujeres mediante el terror, y otro en una dimensión más colectiva, que pretende humillar y controlar a toda la comunidad, destruyendo su tejido social y familiar, ¿no? Que es realmente lo que sostiene a la comunidad. Las cifras son escalofriantes, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, las 200.000 mujeres esclavas del ejército japonés. Se estima que entre 20.000 y 50.000 mujeres fueron violadas en la década del 90 en la guerra en Bosnia y Herzegovina. Entre 50.000 y 64.000 mujeres desplazadas internas de Sierra Leona podrían haber sido víctimas de violencia sexual. Entre 10.000 y 250.000 mujeres fueron violadas durante el genocidio de Ruanda en 1994. 40 mujeres son violadas a diario en Kivu Sur, en República Dominicana, en República Democrática del Congo, y podríamos seguir con unas cifras escalofriantes en Darfur, en Sudán, en Tigray Occidental, en Etiopía, en Myanmar. Y hay que decir que detrás de estas cifras abstractas que deshumanizan la barbarie, detrás de ellas hay mujeres con nombres y apellidos que, si no han sido asesinadas, son pura resiliencia. Y por eso, desde los feminismos, lo que intentamos es cuidar la memoria y buscamos y exigimos verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y sobre todo, decir que ni nuestros cuerpos ni nuestras comunidades son territorio de conquista, ¿no? Para este sistema capitalista, heteropatriarcal, racista, colonialista, ¿no? Y esto lo que viene siendo en las mujeres en la guerra, pero la mayor parte de las desplazadas por la guerra también son mujeres, y que se ven obligadas a salir de sus lugares de origen para sobrevivir, y también en esos tránsitos especialmente peligrosos siguen siendo invisibilizadas y se ven expuestas a relaciones de poder, dominación y abuso sexual por parte de otras personas en tránsito, por las fuerzas supuestamente de seguridad y de control fronterizo, y por las redes de tratas de personas, ¿no? Aquí también las redes de tratas de personas afectan mayoritariamente a mujeres y a niñas, y se estima que el negocio de los trabajos forzosos, la explotación sexual, la extracción de órganos, genera en el mundo 32.000 millones de dólares al año. Así que el panorama al que se enfrentan las mujeres en situaciones de guerra suponen cifras escalofriantes, pero no tenemos que caer en la deshumanización a la que nos llevan esas cifras, sino a poner en valor a las mujeres y a buscar esa verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Porque la siguiente pregunta que te iba a hacer es, nos has hecho un relato realmente escalofriante, ¿no?, de los impactos en las mujeres, pero al final las mujeres están, ¿no?, participando en estas guerras, en estos conflictos o alrededor, no solo como víctimas o como objeto de esta violencia, sino también como sujetas activas en las luchas antimilitaristas, en procesos de reconstrucción, en procesos de reconciliación, a veces también en la guerra, también como agentes activos en la guerra. ¿No nos puedes hablar más de este papel? Sí, pues presentar a las mujeres solamente como víctimas del militarismo y sus consecuencias sería caer en la revictimización, ¿no?
porque somos sujetas políticas protagonistas de nuestras propias vidas y de la de nuestras comunidades, ¿no? Y frente a la guerra, los feminismos practicamos la defensa de la comunidad, la vida y el respeto por el entorno. Y existen un montón, a lo largo y ancho del mundo, un montón de resistencias no violentas de mujeres en situaciones de conflicto, ¿no? Como pueden ser acciones de la cooperación, bloqueo, apoyo a desertores y a objetores, sabotajes no violentos, acogida, refugio, evasión. Básicamente las mujeres somos las sostenedoras de las redes familiares y sociales, pero sin protagonismo político. En situaciones de guerra atienden a las supervivientes, dan apoyo a otras mujeres víctimas de violencia, amenazadas políticas, víctimas de embarazos forzosos, soledad, pobreza. Recogen testimonios, realizan denuncias y también crean redes internacionales, ¿no? Tras un conflicto armado, las mujeres son las principales impulsoras de la recuperación de las comunidades. Y este hecho es reconocido por Naciones Unidas. Y a pesar de ello, las mujeres tienen serias dificultades para acceder a los espacios de participación en los procesos de paz y de reconstrucción. Y también para lograr que en las agendas negociadoras se incluya la perspectiva de género. Así que algunos datos también sobre esta participación. La presencia de mujeres en los procesos de paz es inferior al 10%. Sin embargo, cuando las mujeres participan e intervienen en estos procesos, el porcentaje de éxito aumenta un 65% y la posibilidad de que perduren los acuerdos más allá de los 15 años aumenta un 35%. Así que yo creo que el papel de las mujeres en este tipo de procesos es esencial, ¿no? Sobre todo para la no repetición. Y por otro lado, también tenemos que decir que no somos esencialistas, sabemos que las mujeres no somos pacifistas por naturaleza, ¿no? Pero sí que somos herederas de una larga tradición femenina contra la guerra. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, en diversos encuentros, miles de mujeres se juntaron para proponer formas de prevenir conflictos, una mediación continuada para acabar con la guerra, proponer formas de prevenir conflictos futuros y denunciar los términos en los que acabó, de humillación en los que acabó esa guerra y que sirvieron de semilla para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Actualmente esto fue ahí surgió la Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad, y actualmente una de las cosas por las que trabajan estas mujeres y que piden es que, por ejemplo, que en el Consejo de Seguridad de la ONU no haya veto. Lo importante que sería esto ahora para la población palestina en Gaza, ¿no? Y en tiempos más recientes también tenemos a las abuelas de la Plaza de Mayo, que en plena represión de la dictadura y sin ningún tipo de apoyo comenzaron a marchar cada jueves alrededor de la pirámide de Mayo, situada frente a la Casa del Gobierno, ¿no? Con el objetivo de localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños desaparecidos. ¿Qué decir del campamento de mujeres de Greenham Gammon? Que tras 20 años de lucha pacifista, con acciones directas de lo más creativas, lograron arrancar el bosque de Versailles de la maquinaria de la guerra. La base militar Raf Greenham Gammon, que custodiaba cerca de un centenar de misiles con cabezas nucleares, y nada, y devolverlo a sus habitantes, ¿no? También las mujeres de negro, movimiento que nació en Israel y que fueron las primeras en manifestarse en Israel públicamente contra la ocupación de territorios palestinos, por destacar algo del movimiento de mujeres de negro a nivel internacional, que han conseguido construir redes de solidaridad internacional entre mujeres, que fueron muy importantes para las mujeres de negro de Belgrado durante la guerra de los Balcanes, ya que se convirtió en una unión entre Croacia, Bosnia y Kosovo, y organizaron durante esta guerra 10 encuentros internacionales allí, ¿no? O sea, la importancia de las mujeres, la fuerza, ¿no? Incluso estando en las más cruentas guerras, ¿no? o genocidios. Y luego, pues también la ruta pacífica, mencionar la ruta pacífica de las mujeres de Colombia, ¿no? Que lo que intentan sobre todo es esto de visibilizar el impacto de la guerra en la vida y el cuerpo de las mujeres.
fortalecer la participación política y la incidencia efectiva en los procesos de construcción de paz, y también buscan la realización efectiva esta, de la memoria y los derechos por la paz, la justicia y la reparación, ¿no? Y aquí un poco más aterrizando ya en casa, el movimiento feminista de Euskal Herria, en el año 2017, 20 mujeres, en diciembre de 2017, 20 mujeres nos encadenamos en las vallas del puerto de Santurce para denunciar que la guerra empieza aquí, con las armas que entonces salían desde el puerto de Bilbao y contra las fronteras, ¿no? Y también otra idea que queremos resaltar desde Emakumeo Guerra en Aurka son todas estas acciones no violentas que se pueden llevar a cabo en situaciones de conflicto, pero también es verdad que en tiempos de guerra es muy difícil hacer campaña contra las guerras y es hasta arriesgado. Y las antimilitaristas a lo largo de la historia nos hemos enfrentado a la ridiculización, al desprecio, a la persecución, a la criminalización, a la represión, e incluso hemos hallado la muerte, y como le ocurrió a Rosa de Luxemburgo. Entonces, seguimos apostando por estas acciones directas no violentas, seguimos creando redes, seguimos impulsando poner la vida de las mujeres y de la comunidad en el centro, y solicitar verdad, justicia, reparación y no repetición, para garantías de no repetición para todas ellas. Pues luego volveremos un poquito sobre esto y repetiremos también, porque como hablábamos, ¿no?, que la idea de hoy también es dar propuestas y bueno, fomentar e impulsar que más personas se animen a estas acciones de desobediencia. Antes os he comentado otras actividades que tenemos en este mes, me he olvidado de comentar una que va a ser este sábado en Urnieta. Urnieta nos queda un poco lejos, pero bueno, igual os animáis o igual conocéis a alguien en Donostialdea. Este sábado vienen desde Madrid, desde la Asamblea Antimilitarista de Madrid, viene Mar Jimena, la conocéis, Jimena, realmente la duda, con un taller muy interesante de desobediencia civil y feminismo que ya impartió aquí en Gasteiz y lo va a hacer en Urnieta. Es un taller que yo recomiendo mucho, es el viernes por la tarde y el sábado a la mañana. Entonces, bueno, ahí me queda la cuña. Sábado todo el día. Perdón, gracias. Me estaba confundiendo en abril. Es sábado todo el día, así que más fácil lo tenéis si queréis ir desde aquí. Es sábado todo el día. Tenéis la información en la web, factoriadevalores.eus. Y porque justamente en ese taller se mencionan todos estos colectivos, movimientos, iniciativas que ahora nos comentaba Ana. Y ahora vamos a dar un pequeño salto, hoy contigo, Jordi. Porque vamos a hablar un poco de estos orígenes y de esta alimentación de los conflictos de la que hablábamos antes. Cada vez que en 70 tratamos estos temas, ¿no?, solemos decir que la banca privada y los presupuestos del Estado financian y hacen posible la industria militar. Y a veces, pues, cuando decimos industria militar, armamento, y no los mensajes cortos de hoy día de las redes sociales nos dejan ahí, pero cuando tenemos ya espacio para hablar y para escribir más, entramos en, bueno, ¿de qué armas, de qué industrias, de qué producción estamos hablando? ¿Solo hablamos de tanques y bombas o hablamos de algo más? Antes han salido ya las palabras de Ana, todo el tema de las fronteras, del control fronterizo. Entonces, bueno, Jordi, cuéntanos un poquito más de esa militarización y ese dinero, ¿a dónde va? ¿A qué tipo de industria y qué tipo de producción va? Hola, gracias por venir. En la industria militar en el Estado, lo primero, la definimos habitualmente como una industria que es oligopolística, ¿no? ¿Sabes? Un oligopolio es un grupito pequeño de empresas que controlan casi todo el mercado. Y proviene, en realidad, si nos echamos atrás, vemos que proviene la industria de la industria franquista. Franco tenía una empresa, ¿no?, una industria para el ejército de tierra, otra para el aire, otra para el mar, y de allá, ¿no?, evolucionó y tenemos una gran empresa para el ejército de tierra, que es Santa Bárbara, que José María Aznar se la vendió regaló a una empresa de Estados Unidos en su época de amistad con George Bush, a General Dynamics, que es la empresa que ahora es la propietaria de Santa Bárbara. Tenemos Navantia, que sería la empresa que proviene, ¿no?, digamos, que fabrica los buques de guerra, y Navantia todavía es la única que es pública.
la única pública porque digamos que nadie la ha querido comprar, ¿no? En el momento en que salía a la venta, en que se privatizaba. Y después tenemos la industria del aire, que anteriormente era una industria, ¿no? Digamos que ha tenido varios nombres, pero con la entrada en Europa, la empresa la llamamos Airbus, Airbus Militari o Airbus, que fabrica aviones en los que viajamos a veces, que son civiles, pero sobre todo, igual que la empresa Boeing, de los aviones también civiles muy conocidas, sobre todo lo que hace es aviones militares, ¿no? Tiene un porcentaje muy alto y sobre todo Boeing, ¿no? mucha actividad militar, mucho más que civil, de hecho. Y luego tenemos la parte tecnológica que se desarrolló más en los años 80, 90, era también una empresa pública inicialmente, pero con el tiempo se ha ido privatizando y es una empresa que os sonará bastante porque se llama Indra, ¿no? Indra hace estas máquinas del metro, bueno, muchos desarrollos tecnológicos informáticos que vemos en todas partes, pero ha tenido siempre un porcentaje considerable de dedicación a defensa, alrededor del 20%, pero en los últimos tiempos, y visto las expectativas de negocio, ¿no? De recursos destinados a lo militar, ¿no? Que se va a aumentar, luego hablaremos de ello, Indra está ahora, digamos que, anunciando que va a apostar por el sector de defensa, ¿no? O el sector militar, y muy probablemente se convierta en mayoritario en la compañía. Estas son las principales, pero luego hay muchas más empresas. Por ahí 200, 300 empresas que podemos identificar en el Estado, en todo el Estado, que están sobre todo en Madrid. Sabes que Madrid, por la capitalidad, se lleva muchas empresas, tenga sentido o no. Pero luego el segundo foco donde más empresas militares y armas hay es el País Vasco, como bien sabéis, de manera relativa, y luego también otros lugares donde se ha promovido, sobre todo desde lo público, que estén con varios objetivos. Pero en Andalucía se ha desarrollado también un gran número de empresas grandes que luego han dado pie a otras más pequeñas. Y claro, aquí aparecen infinidad de empresas. Tenemos un mapa que se llama Mapa Interactivo de la Industria Militar Española y otro de Cataluña que hicimos. Está en la web del DELAS. Sí, de la industria militar española. Y ahí intentamos actualizarlo, poner el nombre de la mayoría de empresas y hacer un poquito de números. Y vemos pues, que son empresas que cuando ves los nombres, pues no ves lo que hacen, ¿no? Porque son empresas de ingeniería, de investigación, empresas de desarrollos tecnológicos, de piezas. Entonces, claro, hay un conglomerado de industria militar. Que lo es, porque así se autodefinen y aparecen en todos los anuarios de industria militar y son suministradores del Ministerio de Defensa, pero que tienen esta doble vertiente o que se nos escapa de lo que hacen. Pero además de estas, ¿no? Por ejemplo, tenéis una bien cerca, ¿no? Que sea Aernnova, que hace Aernnova y alguna otra por aquí cerca, que luego creo que hablaremos más de ellas, ¿verdad? Tenemos otras empresas en las que le ponemos el foco porque también fabrican esas armas que identificamos que son utilizadas en Ucrania con toda seguridad, porque hay mucha demanda de proyectiles, ¿no? Y de bombas y de todo, toda esta categoría de armamento. Y la empresa más relevante, que no queda muy lejos, es la empresa Expal, Explosivos Alaveses, que también nos sonará mucho, que pasó a manos de Maxam durante un tiempo, pero que ahora ha adquirido Rheinmetall, que es la empresa más importante de militar de Alemania. Alemania, que ya es una gran potencia industrial, pero se va a convertir probablemente en la segunda potencia industrial militar del mundo, al ritmo que va. Y de esta tenemos una empresa bien cerca, ¿no? Una gran factoría en Burgos, y otra que le estamos poniendo el foco, y luego si da tiempo podemos hablar del detalle. Hoy hay una noticia en el diario.es, no sé si la habéis visto, que estamos haciendo seguimiento de las exportaciones de armas a Israel y hemos visto que, digamos que esto se lo pasamos a Diario.es y el Diario.es hace noticias,
sobre ello para tener más impacto. Una empresa que se llama Namo, y tampoco queda tan lejos, y Namo Palencia, de ahí pensamos que hay unas armas que pueden haber acabado en Gaza, que estamos un poco siguiendo la pista. Y esto es lo poco que sabemos, probablemente habrá mucho más. Así que, digamos que ahí me quedo porque me han sacado la tarjeta. Sí, la siguiente pregunta iba hacia dónde estamos hablando, de cómo y dónde se producen y qué se producen, pero la siguiente pregunta era, ¿y estas dónde van a parar? ¿Quién las compra? ¿Dónde se están utilizando? Y muchas veces no oímos que se utilizan en conflictos armados, se están haciendo unas ventas que en teoría son ilegales o según lo que escuchamos de la normativa o las leyes internacionales no se debería poder. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cuál es este mecanismo de venta de armas? Pues estas empresas, ¿no?, de las que hablábamos, son empresas privadas prácticamente todas, a excepción de Navantia y la participación en alguna de las más grandes. Y son empresas privadas que buscan sus clientes allá donde pueden. En España hay alguna feria de armas, sobre todo hay una en Madrid, una feria importante en Madrid. En Sevilla se está intentando que haya, a veces la bloquean y ahora van a intentar otra vez, aparentemente. Luego hay en París, hay en Arabia Saudí, hay en varios lugares del mundo, hay ferias de armas, Estados Unidos obviamente, y en muchos lugares. O sea, digamos que se venden las armas como si se vendiera cualquier otra cosa. Y estas empresas lo que hacen es buscar clientes como puedan, ¿no? Envían a sus representantes y cuando tienen un contrato, un compromiso de contrato, no lo pueden vender directamente. Eso no pasa en ningún país del mundo, haya tratado o no haya tratado, ¿no?, de comercio de armas. Es decir, todas las ventas de armas tienen que ser aprobadas por su gobierno, porque las armas son un bien político, son una herramienta para hacer política, no solamente para el intercambio, digamos. Y cuando tienen, digamos, este compromiso de compra, le piden permiso al gobierno. En el caso español, existe una ley sobre comercio, sobre las exportaciones y comercio de armas, basada en la posición común europea, y además está el Tratado de Comercio de Armas, que refuerza, ¿no?, mejora, ¿vale?, podemos decir que mejora la propia posición común europea en algunos aspectos, digamos que lo debería dificultar más el comercio de armas, y se basa, estas leyes, en las que son nuestras leyes, se basan en que cuando llega esta petición de licencia de exportación de armas a una comisión gubernamental que se llama la Junta Interministerial de Material de Defensa de Doble Uso, hay personas de cada ministerio y algunos funcionarios, entre ellos, ¿estáis grabando? ¿Sí? O entre ellos hay funcionarios que conocemos, que hemos hablado con ellos, ¿no?, nos han explicado un poco cómo funciona. Y digamos que en esta Junta Interministerial les llega la petición y cuando les cae sobre la mano, por ejemplo, ¿no?, pues a la empresa Santa Bárbara que quería vender Leopard a Arabia Saudí, o Airbus que quería vender Eurofighter, ¿no?, aviones de combate, a Arabia Saudí, o Expal, muchos más, muchas más empresas vendiendo armas por aquí y por allá, que van con su demanda de permiso, ¿puedo vender esto? Entonces cuando van allá, hacen una ronda, ¿no?, y tienen que aplicar los criterios de la ley, y la ley tiene unos criterios, varios criterios, y entre ellos los que más nos llama la atención, de que pensamos que no se cumplen demasiado, es el criterio sobre que no se debería dar una licencia de exportación de armas si esta va a un lugar en conflicto armado. O no se debería dar una licencia de armas, aprobar la licencia de exportación de armas, si en el lugar de destino se vulneran los derechos humanos, o si pueda afectar a la inestabilidad, a la seguridad regional, entre otras. Entonces, claro, cuando vemos que luego España y muchos países europeos, y prácticamente todos, pero bueno, España en este caso, deben de armas a Arabia Saudí con frecuencia y además de manera creciente, le vende armas a varios países del mundo, digamos a Turquía, a varios países de África que en un momento determinado han estado en conflicto, donde hay dudas sobre la vulneración de derechos humanos, o le vende armas a Israel, que no es que venda una gran cantidad en valor, pero vende algo de armas a Israel, como vemos, decimos cómo se aplica este criterio.
¿no? En esta junta interministerial, ¿no? Nosotros fuimos una vez a preguntar, por eso decía, ¿no? Estaba grabando qué, fuimos un poco a preguntar cómo funcionaba, y nos comentaron que, bueno, que fuimos con nuestros informes diciendo, nos parece que en Arabia Saudí no se cumplen los criterios de nuestra ley. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensan ustedes? Eran varias personas. Y dijeron, bueno, pues nosotros tenemos nuestros informes que aplicamos y que, en fin, validan aquello que hacemos. Claro, los informes que hace el gobierno, ¿ah? Son los informes de las embajadas, me imagino, ¿no? O del propio Ministerio de Exteriores, Ministerio de Defensa, y no usan otros informes. Pero yo creo que les fastidiaba, ¿no? Esto que identificábamos, que entre el 10, el 20, el 15 o el 20% de las exportaciones van a lugares que, de dudosa legalidad, ¿no? Y esto es una denuncia de hace mucho tiempo. Y continúa, ¿no? Y digamos que esto les molesta, incluso para protegerse, y esta es mi opinión, ¿eh? Yo creo que empezaron a desarrollar un poco ese sistema. Y el sistema consiste, ¿eh? y no es una broma, ¿eh? El sistema de mejora consiste, es un formulario que se puede encontrar por internet, además, que es un formulario de autorización, ¿eh? Que cuando tiene la autorización la empresa tiene que rellenar unos campos y luego abajo añadieron hace unos años, con un Real Decreto de hace 4 años, un certificado de último destino. Es decir, que el país que compra, el gobierno, firma el certificado. O sea, en España me imagino que el gobierno le dice, bueno, nosotros le vendemos estas armas, que sepa usted que tenemos una ley que dice esto, usted nos firma esto diciéndonos, asegurándonos con esta firma que no las utilizará, ni para vulnerar derechos humanos ni nada. Entonces Arabia Saudí, me imagino que lo firma, y marca una cruz y luego lo firma. Y entonces nosotros le preguntamos, pero bueno, digamos, ¿ustedes creen que esto es fiable? Dijo que no. No vamos a dudar de la palabra del gobierno, de un gobierno, ¿no? Entonces digamos que este certificado es toda la garantía que daba. Y luego en unas reuniones a las que acudía, y acudo cuando puedo, hay un grupo de personas que siguen estas cuestiones, me sacan siempre la tarjeta, ¿eh? Es de un grupo que sigue estas cuestiones en Bruselas, que de vez en cuando nos juntamos allá, gente más frikis de este tema. Había expertos en derecho internacional humanitario, yo hice esta pregunta, le digo, oye, nos dicen que con este certificado ya sería suficiente, y dice, si aplicas el derecho como corresponde, esta hoja no invalida toda una ley, ¿no? Esta firma y esta cruz. Pero aún así, el gobierno intentó mejorar el sistema, ¿no? Porque decía, bueno, este quizás se nos escapa algo. Y entonces, su nueva mejora, que nos la dijo en algunas visitas que hacemos a Madrid para hablar de estas cuestiones, nos lo dijeron allá, unos parlamentarios, nos dijeron que habían mejorado, habían conseguido el mejor sistema que hay, que es, no el certificado de uso final, pues esto sería uno, sino que añadir en el mismo documento, que además se puede encontrar allá, otro Real Decreto, que añade un párrafo nuevo y un cuadrito en el que marcas que se llama el certificado de verificación en destino, un sistema de verificación en destino. Es decir, es como que, en este caso, Arabia Saudí marcara esa cruz diciendo, yo acepto que vengas a verificar aquí si las armas han sido utilizadas en lo que corresponda. Claro, esto lo hemos preguntado alguna vez, así de manera informal, y cómo se llevaría a cabo, dicen, pues no lo sé, ¿no? Porque claro, ¿cómo vas a ir tú a mirar los arsenales dónde ha sido utilizada unas armas u otras, ¿no? Pues es de difícil, ¿no? O de imposible aplicación. Bueno, no sé si querías comentar tú, Ana, alguna cosa sobre lo que hablábamos justo, está ahí el parte del mapa interactivo del que hablaba, si tienes igual algunos datos desde aquí, en el que ha mencionado algunas industrias, algunas empresas, si no tienes algún otro dato que añadir a este respecto, sí, desde la perspectiva más local. Sí, pues frente a quienes nos quieren hacer creer que las guerras son ajenas a nosotras y a nosotros, por ejemplo, el Lehendakari Urkullu hace unos años afirmaba que en Euskal Herria no se producen armas, salvo algunas escopetas de caza, pues nosotras tenemos claro y lo sabemos y lo denunciamos que la guerra empieza aquí. En las más de 100 empresas de Euskal Herria que en parte o totalmente se dedican a la producción militar
y que se vale de sus cómplices necesarios, que son los políticos, cómplices necesarios como en política, en economía, educativos. Vemos lo de la UPV, que saca una cátedra sobre ciberseguridad, avalada por la Universidad de Tel Aviv y en la que forma parte alguien directamente relacionado con el ejército de Israel, del ente Israel que se ha firmado después del inicio del genocidio televisado, ¿no? Es una noticia publicada, si no me equivoco, ayer en El Salto, podéis buscar. Y entonces, pues eso, ¿no? Y sobre todo, lo más es la inversión pública destinada a gastos militares, ¿no? Sobre todo disfrazada de I+D+I, ¿no? Y ejemplos del complejo militar industrial en Euskal Herria, voy a dar cuatro que ha mencionado Jordi antes: Aernnova, que está en Miñano, que se dedica al diseño, fabricación y mantenimiento de aviones y helicópteros de combate, al igual que ITP Aero, que está en Baracaldo, que también se dedica a lo mismo. También tenemos a Sener en Getxo, que hace ingeniería aeroespacial militar y misiles, y SAPA, que está en Andoain, que es la única empresa 100% de producción militar que hay en Euskal Herria y que se dedica a hacer carros de combate y transporte militar. Lo que denunciamos es esto, ¿no? Que hay cientos de empresas en Euskal Herria que se enriquecen sin límite al calor de los conflictos bélicos, con la mirada benevolente y el apoyo decidido de nuestra clase política, nuestras instituciones y el desinterés y el desconocimiento de una buena parte de la ciudadanía, ¿no? Y por eso para nosotros un lema imprescindible es que no queremos ser cómplices y por eso denunciamos todo ello, ¿no? Y estos proyectos necesitan financiarse, son proyectos que necesitan mucho dinero y además de la inversión pública destinada a gastos militares tenemos a lo que hemos hablado en un principio, esa financiación que proviene de la banca privada, ¿no? La banca armada hasta los dientes, podríamos decir, ¿no? Y también nos preocupa mucho que las instituciones camuflen la existencia de la industria militar bajo esos conceptos de innovación, de desarrollo, de refuerzo de sectores estratégicos. Ahí ya estamos otra vez con el lenguaje que todo lo oculta, ¿no? Porque esta producción es un lastre para la economía y solo causa destrucción y pobreza. Y para nosotras es imprescindible la conversión, solamente dedicar fondos públicos para la conversión de las empresas militares en producción civil de interés social, y hay ejemplos claros aquí en Euskal Herria de éxito, como fueron Orbea y BH a finales del siglo XIX y primeros del XX. Ambas empresas con origen en Eibar se dedicaban a la producción de armas y hoy en día son empresas punteras en el mundo del ciclismo. La propia PACSAPA, hubo una época en la que la producción civil superaba a la producción militar, pero optaron por la producción militar porque la producción militar siempre gana, como decíamos nosotras, ante el Parlamento Vasco denunciando los presupuestos militares del Gobierno Vasco. Lotería Nacional, presupuesto nacional siempre toca a industria militar. Y para nosotras y para todo el movimiento antimilitarista de Euskal Herria, esta denuncia es el eje principal de nuestro trabajo, ¿no? Y así lo hemos valorado saliendo de forma conjunta con la edición del libro La Sapa de los Aperribai. El presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribai, pertenece al Consejo de Sapa. La Sapa de los Aperribai, la guerra empieza aquí, es que hay que poner nombres y apellidos también a todos estos señores de la guerra que se enriquecen a costa de la muerte de otras, ¿no? Y nada, es la única empresa armamentística, pero en Euskal Herria existen más de 100 empresas y además de las empresas, también nosotras, para nosotras es importante poner el foco en nuestro modo de vida y de consumo que sustentan el saqueo y la violencia ejercida sobre los recursos, los territorios y las poblaciones de los países empobrecidos. Sí, parece que dejamos eso para más adelante, sí. Y voy a retomar, rescatar esto, estamos hablando, ¿no?, de dinero, estamos hablando de dinero público, dinero privado,
en concreto de los presupuestos del Estado, el desde el Centro de las estudiáis cada año los presupuestos, sacáis las cifras, cifras que vienen en aumento, gasto militar que se ha duplicado, gasto militar que, como comentaba ella, no abiertamente declarado, sino escondido en otras partidas. Igual nos puedes comentar un poquito sobre eso, vuestros análisis, un poco los datos gruesos y viendo eso, quién se está beneficiando de todo esto, de esta política cada vez más militarista. Si quieres poner ahí, nada, sí. ¿Qué poco? El trabajo que hacemos es, se ve en algún sitio alguna vez. En la web, poner en la base de datos, si quieres ver, en la web lo tienes abierta ahí. O base, sí, de datos, tengo el interactivo. O base de datos de militar. Tenemos una base de datos que intentamos mantener, la que le llamamos la base de datos del ciclo económico militar. Entonces tenemos el gasto militar, que sería la primera parte del ciclo, poniendo los números que sacamos cada año, y luego el comercio, las exportaciones de armas españolas, base de datos, y el tema de los bancos también, ¿no? Y alguna cosilla más que fuera. El gasto militar, ahora cuando lo veáis, ahí en la base de datos, muy bien, hay uno que se llama buscador, buscador. Tenemos los datos del gasto militar español desde el año 49. Se ha ido guardando ahí para ver cómo ha ido la evolución. Es el único sitio donde esto está. Porque tenemos a Pérez Ortega, que lo lleva haciendo, no sé si desde el 49 o no, porque no tenía edad todavía, pero vamos, lleva muchos años haciéndolo. Y ahora ya va pasando poco a poco el relevo a los demás. No se carga. No se carga, no pasa nada. Existe. Y en esta base de datos intentamos poner lo que llamamos el gasto militar real, para que se vea pues con el método de cálculo, que finalmente tenemos uno propio por, uno propio porque hemos visto que había unas partidas escondidas y hay muchos datos y que había que sumar. Pasa tanto que... Sí, no será eso. Pero en realidad el gasto militar, tal y como sale en el debate de presupuestos, ¿no? Ahora tenemos un debate de presupuestos y el presidente probablemente dirá, para gasto militar en España vamos a dedicar 15.000 millones, algo así, unos 15.000. Y en realidad se refiere a la partida que tiene el Ministerio de Defensa. ¿El puerto le pone base de datos? Sí, le da, Ah, vale. El Ministerio de Defensa tiene este presupuesto, que es para pagar a los militares y algunos gastos corrientes, las maniobras, etc. Pero luego hay en otros ministerios aparecen otras partidas importantes de gasto militar que en el caso español, por lo que hemos podido hablar con gente de otros países, es especialmente está especialmente ocultado. Porque en otros lugares lo hemos preguntado y dicen, bueno, aquí más o menos lo que dicen es en Europa. Pero bueno, digamos que en el Estado español existe la tradición de decir una cantidad más pequeña, mucho más pequeña de la que luego es, quizá por la, por la historia, del concepto de lo militar en el pasado. Luego tienes que ir al Ministerio de Seguridad Social, donde están los gastos de las agencias de seguridad social militares, la ISFAS, etc., que es como una especie de MUFACE, para los militares. Tienes que ir, y esto se suma, estos son 1.000 y pico millones, luego se tiene que ir al Ministerio de Industria, donde hay unas cantidades importantes de ayudas a las empresas de armas, de ayudas a la investigación al I+D, y algunos créditos para estas empresas, para fomentar el sector. Y luego vas yendo ministerio por ministerio y vamos sumando lo que decimos nosotros, sino lo que dice el criterio de la OTAN, que dice la OTAN. El gasto militar en realidad es lo que hay en el Ministerio de Defensa, pero también todo aquello que hace que exista esta estructura militar en el país. Lo hace necesario. Muy bien. Pues ahí el buscador, solo donde le da buscador, ya se vería la del último año. Y veréis varias de las categorías que aparecen. Y digamos que con la suma de todo ello, y además nosotros sumamos aquí, un gasto que es el gasto de la Guardia Civil, porque por definición es una fuerza militar, es un cuerpo militar.
Es verdad que hay debate, ¿no?, sobre si debiera estar aquí o no, a nivel conceptual, pero bueno, en un momento nos atenemos a la definición. En Italia se pone que son los carabinieri, en Alemania se pone en Alemania, en Francia la gendarmerie, y aquí, hasta que no se deje de aplicar, se pone la Guardia Civil. Entonces, con toda esta suma, y además otros gastos que quedan, digamos, que se suman al final del año, porque al principio se hace un cálculo muy reducido, como por ejemplo las operaciones militares en el exterior, ¿eh?, que aparecerán por aquí. Con toda esta suma, llegamos al total, digamos, del criterio OTAN, que ya veríamos que en el año 2000, para que se vea bien, ¿no?, ya llegamos a que es el doble, casi casi, de lo que dice el gobierno, ¿no?, de lo que se hablará en los presupuestos. Es decir, tenemos que saber ya, y además con esto hay un tema que es a nivel político es relevante. Desde la OTAN y desde Estados Unidos, que era la OTAN, se nos dice desde hace muchos años que tenemos que llegar al 2% del PIB en gasto militar para tener una seguridad consistente, ¿no?, para contribuir como toca. Entonces, claro, Pedro Sánchez, cuando hizo la reunión en Madrid de la OTAN, dijo, nosotros vamos a llegar al 2%. Entonces dijimos, bueno, ya sabíamos que este era el objetivo, pero vamos a llegar en el 2029, lo antes posible. Entonces, claro, aquí la cuestión es desde qué punto partimos. Si desde lo que supone en el presupuesto del Estado o en el PIB, el Ministerio de Defensa, que es lo que dice el gobierno y muchos periodistas y muchos analistas, que es el 1,1%, que es como casi el país de Europa que menos, y de la OTAN, que menos dedica a gasto militar, o si le sumamos todo lo que hay que sumar y además todo lo que se le suma al final del año, que son 2 o 3 mil millones más de gastos que de aquí y de allá se gastan al final y luego sale en el presupuesto final militar, que son ya 27.000 en vez de 13.000 en el año 2023. ¿Qué tenemos con esto? Que España ya en el 2023 alcanza el 2,17% del PIB. Claro, si partimos de ahí, lo que tenemos que hacer es reducirlo, ¿no?, para llegar al 2%, y no aumentarlo 9.000 millones o 13.000 millones, eso es como pretendía desde el año pasado el gobierno. Y claro, aquí hay una pregunta que quizás saldría después, y dirías, oye, todos los gobiernos hacen lo mismo. Pues si vemos la evolución de los gastos militares en el caso español, vemos que el gasto militar siempre va hacia arriba, esté quien esté en el gobierno, y sorprendentemente estos últimos años nos ha generado, pues, digamos, una frustración mayor por ser lo que era. El gasto militar ha subido más que en ningún momento de la historia. Estos últimos años, digo, del gobierno de la izquierda, ¿no? Y claro, digamos que esto nos hace de verdad ver, pues, que esta es una cuestión que no entra, ¿no?, en el transversal, ¿no? Queda muy bonito así, que no entra en el debate político, es algo como blindado en el que parece que hay poco margen para intervenir. O quizá hay otras lecturas que desconocemos. Y para acabar con esto, esta cuestión del gasto militar, me gustaría introducir, tenía un concepto aquí que es el que nos puede también ayudar, aparte de decir, oye, es mucho dinero para algo que no nos parece bien, simplemente por convicción, pero desde un análisis de que va muy vinculado a este momento, a este contexto actual, el contexto histórico en el que estamos, en que sentimos, se nos dice, hay que aumentarlo porque hay una amenaza, ¿eh?, que no había antes, y ahora sí que hay que hacerlo, ¿no? Tenemos a Rusia, tenemos a China, lo que sea, ¿no? Hay unas amenazas de la lógica tradicional que pueden llevar a pensar que, a sentir, bueno, hagámoslo, no lo sé, pero quizá hay que ir en esta dirección. Yo me atrevería a decir que incluso poniéndose en ese marco, que no estamos obligados a estar, pero incluso poniéndose en ese marco, llega un punto, no sé cuál, que más gasto militar no consigue aquello que dicen pretender conseguir. Primero, porque el gasto militar de Europa es 3 o 4 veces superior al de Rusia. Ya, lo es hoy. No sé cuánto más hay que aumentarlo para sentir que va a conseguir más de lo que pretende conseguir, si ya es 3 o 4 veces superior al ruso. O el gasto militar de Estados Unidos,
y el de Europa juntos y el de toda la OTAN, que es el 70-80% del mundial, y el de Rusia no llega a ser el 7-8%, digamos que es 15-12 veces, 13 veces más superior al de Rusia. Entonces, digamos que más, ¿no?, más militarización para conseguir disuadir a Rusia de lo que se le supone que se le tuviera que disuadir, no viene de ahí, ¿no? Digamos que eso ya, ¿no?, ya está sobrepasado desde hace mucho tiempo. Estos aumentos responden a otras, a otros objetivos, ¿no?, que uno probablemente sea negocio y otro sea el negocio y quizá algún otro. La siguiente pregunta que teníamos iba en ese sentido, ¿no? Es todo este aumento y esta justificación de este aumento en el gasto, aumento en la producción, se nos justifica desde la supuesta seguridad, que es lo que en teoría vamos a ganar. Pero bueno, ¿de quién y de qué nos protege realmente? Ya me has comentado, no sé, Ana, si quieres añadir alguna cosa en este sentido. Pues, como bien explicaba, ha dicho Jordi, nos tienen que crear la idea de un enemigo, ¿no? Y en un mundo con desigualdades crecientes, solo se puede mantener con una violencia creciente, ¿no? Y los países enriquecidos se convierten en auténticas fortalezas y estamos asistiendo a un auténtico de genocidio en las fronteras y en los tránsitos. Y para ello, las fronteras son una exhibición de política del poderío militar, ¿no? Es una ingeniería de la xenofobia. Y nos recuerdan que hay un enemigo exterior al que tenemos que combatir, ¿no?, del que nos protegen. La lógica del capital es una lógica sin fronteras para los negocios, pero construyen fronteras para dividirnos, ¿no? Las fronteras nos dividen de la civilización de la barbarie. Y para ello es imprescindible la construcción del otro, del enemigo, normalmente persona extranjera racializada y pobre, catalogada como migrante o refugiada y que debe ser combatida, ¿no? Y la creación de ese enemigo amenaza, les deshumaniza, es una exageración, les persigue y son características comunes al pensamiento bélico, ¿no? Y las fronteras se han convertido en imaginarios de guerra, en espacios de no derecho, de destrucción de seres humanos, por la securitización, por la militarización, por la externalización, para que no veamos cómo se actúa allí, ¿no? Y simplemente las personas nos hemos convertido en una mercancía más y podemos ser desechables, ¿no? Y también todo este incremento del gasto público en militar, tenemos ahí también el insultante dinero que se está invirtiendo en fronteras, que forma parte del negocio de la guerra que comentabas, Jordi, tanto como la fabricación de bombas y de misiles. Y, por ejemplo, un dato, de 2012 a 2022, la Unión Europea ha incrementado el 8% el presupuesto de Frontex, que es la Agencia Europea para el Control de Fronteras y Costas, ¿no? Y ahí está el negocio. Generamos guerras, generamos desplazadas, construimos fronteras cada vez más militarizadas y además reconstruimos esos países de redondo, ¿no? Y el negocio de la guerra para unos pocos mercaderes en la muerte redondo y para los pueblos que lo sufren, que son quienes tienen que poner los muertos, es desesperante. La verdad es que vamos dejando muchas miguitas de las que me interesaría mucho recoger o hilos de los que tirar, pero es cierto, llevamos una hora y hay que ir, bueno, un poco. Luego, igual, si hay alguna cosa que os genera mayor interés y luego podemos, pues a través de las preguntas, profundizar. Yo estaba pensando en eso, muchas veces todo ese armamento, todos esos misiles, todo, muchas veces lo que sirve para proteger es al capital, ¿no? Y porque si vamos a hablar de dónde están esos conflictos de los que hablábamos al principio, que tú mencionabas, qué hay detrás, ¿no? ¿Qué materia prima hay detrás? ¿Qué negocio hay que proteger? Y a dónde se están dirigiendo a veces incluso los militares, ¿no?, de nuestros países. Bueno, ahí tendríamos tema para tratar. Pero voy a seguir el hilo del dinero y hemos hablado mucho de presupuesto público, pero bueno, hablábamos de cajeros en los títulos, ¿no?, de la charla. Entonces vamos a ir al tema de los bancos.
Como antes decía, dentro de 2 días es la junta del BBVA, una compañera de SETEM va a estar allí, van a estar compañeras de Cataluña, van a estar compañeras de Banca Armada, que todos los años gente que tiene acciones en estos bancos, pero que tiene una perspectiva crítica, ceden sus acciones para que desde Banca Armada puedan asistir a estas juntas y hablar en nombre de este sector crítico. Y diría sacar los colores, lo que es que tienen una cara tan dura que yo creo que a veces ni les afecta, pero bueno, suelen contestar, así que algo un poquito sí que les afecta. Yo ahorita pues, he estado más de una vez en estas juntas, igual nos puedes contar un poquito más de esta banca de armada, de esta campaña. Y Irache también ha estado, Sí. Como sepáis. Hemos estado juntos, ya hace unos años, en Bilbao. A ver, esto de la campaña Banca Armada tiene este nombre un poco, hay un debate si que debería ser más por una banca desarmada, pero bueno, hay una anécdota con el nombre, que cuando pusimos este nombre hace unos años, envió alguien un mensaje, yo me miraba a los emails en esa época de la campaña, y envió un mensaje como interesado en el banco. Dice, oye, el Banco Armada, ¿no? Como que Armada sabe que es un apellido de... dice, oye, ¿qué intereses están? No somos un banco, ni una banca. Así fue, sí. Y siempre sí, un poco despistado, no sabía mirar la web. Y bueno, vi números, ¿no? Y dijo, bueno, esto va bien, mucha inversión. Muchos millones tienen. Y entonces, esta campaña la empezamos hace ya muchos años, cuando. En el año 2006, imaginaos ya el tiempo que hace, que es cuando empezamos a ver que con la industria militar resulta que pues también era importante para su sustento no solo el apoyo público, sino el apoyo financiero, el papel del sector financiero. Y empezamos a mirar las diferentes formas que había para que esto sucediera, y al final una empresa de armas, en este sentido, es una empresa normal. Es una empresa que pide dinero a los bancos para hacer pues, infinidad de actividades, de políticas de crédito, préstamos, le pide de invertir o invierte en las acciones de esta empresa, ¿no? En fondos de inversión que luego eso revierte en la empresa, o tiene participaciones accionariales, o emite bonos, o hace apreciaciones de capital. Hay toda una serie de productos financieros que son los habituales que las empresas de armas utilizan igual como mínimo que cualquier otra empresa. Y este, igual como mínimo que cualquier otra empresa, se puede comprobar en que en estas empresas, en una vez que lo miramos, en uno de los primeros informes, el 73% de su balance, digamos que tiene una ratio de endeudamiento del 73%, que esto luego pues mirándolo es más o menos la misma ratio que cualquier otra empresa. Es decir, un volumen muy importante de la actividad depende de que el banco esté ahí o no esté. Y empezamos a mirar qué bancos son quienes financiaban y daban créditos y otro tipo de productos a las empresas de armas habituales que conocemos. Y empezamos a juntar estos datos, ¿no? En la campaña Banca Armada, en una base de datos, que es la base de datos de la Banca Armada, que la llamamos así, donde también podéis encontrar probablemente vuestro banco, el que están casi todos, y del mundo además, y con una serie de empresas. Pero ojo, lo que aquí hay, que son datos realmente con números, con cifras, que da igual que digas 8.000 millones que 100.000, al final no sabes muy bien lo que es, pero hay cifras que son prácticamente, podemos decir que hay. Hemos identificado cerca de 1 billón en el mundo, pero con unas pocas empresas de armas. O sea, en el mundo hay miles, decenas de miles de empresas de armas. Muy relevantes habrá 300, 400. Nosotros sabemos sobre 30 o 40 solo. Y es lo que aparece en esta base de datos, que son cifras que mareantes. ¿Y qué vimos? ¿Qué vimos? Pues primero que los bancos que más aparecían financiando a las principales empresas de armas del mundo, que son de las que tenemos datos, y a veces metemos a alguna otra local, lo hemos intentado con Instalaza, con Safa Presencia,
con Expal, por ejemplo, o Axam, con Indra, ¿no? Con Navantia, para un poco darle el toque local que nos interesa más para que aparezcan los bancos de aquí, porque claro, si no nos aparecen bancos de Estados Unidos, de China y de por ahí. Y aquí pues vimos que hay grupos de bancos, ¿no? Primero están los grandes bancos, que son el BBVA y el Banco Santander, que son bancos, no sé muy bien cómo llamarles, bancos sistémicos, bancos internacionales, bancos globales, que están en todo. Curiosamente son los bancos que tienen mejores políticas, en papel, obviamente, de control de sus inversiones en defensa, que llaman. Pero claro, como dedican tanto, ¿no? Dedican 4.000, 5.000 millones, que es lo que nosotros sabemos. Y el BBVA y el Santander, digamos, que están en esa liga con los grandes bancos del mundo, invirtiendo allá donde sea que haya negocio de armas o de lo que sea, obviamente. O sea, que aquí no vale, ¿no? El criterio de RSC y de todo esto es poco creíble. Luego hay otros bancos más pequeños o que han tenido una presencia más a nivel de Estado, donde puede estar la Caixa, o sea, la Bankia, la Caixa, CaixaBank y algunos otros, ya no quedan tantos, ¿no? El Sabadell intenta ser también internacional, invierte en algunas empresas de estas más criticables todavía, si es que hay algunas más y otras menos, porque hacen armas nucleares, ¿no? Y algunas más, pero esos son los grandes bancos, pero luego aparecen otros, Ibercaja, aparece Mediolanum, aparece Bankinter, aparecen tantos, Cuchabán, que esto ya quizá os toca más de cerca, ¿no? Y decir, ay, ¿qué tengo yo? Aparece Cuchabán tampoco tiene una política de gran control de esta cuestión. Estamos ahora a punto de sacar un informe de esto, de análisis de sus políticas sobre estos temas, de la semana que viene. Y también ha aparecido alguna vez la Laboral Pública, con todo nuestro pesar, también ha aparecido alguna vez. Es verdad que tenemos cierta interlocución y cuando se lo dices, dicen, oye, ¿qué es lo que habéis encontrado? No me digas. Y se lo mira, y ya salgo. Pero claro, a mí me gustaría que dijera, no, tranquilos, que no aparecerá nada nunca, ¿no? Que es un poco lo contrario. Aparecen también aquí pues, la Caja Rural, que también me duele, soy valenciano, y en Valencia hay como 300 cajas rurales, ¿no? En mi pueblo hay dos, imaginaos, solo de allí. Y entonces aparecen también el grupo, un poquito, pues porque en la zona donde están no hay, pero también aparecen, ¿no? Financiando. Entonces es difícil encontrar el que no, pero sí que es verdad que están los que más, los que muchísimo más, y los que dan un poco más que hablar. Y claro, yo aquí sí que pondría el foco en que los bancos que hacen posible que la industria militar funcione, ¿no? Con esta potencia que tiene, son BBVA y Santander, y digamos que eso sí que no lo tenemos que hacer bien, como mínimo. Y la Caixa, también lo dejemos. ¿Y qué alternativas tenemos, Jordi? Tú publicaste, ¿no?, un libro titulado De la banca armada a la banca ética. Y desde SETEM, pues ya han tenido tiempo trabajando, pues dando visibilidad y promoviendo esa reflexión sobre qué hacemos con nuestro dinero y promoviendo las alternativas. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esas alternativas? Sí, no, y se puede. Cambiar de banco, aunque pensemos que no, es difícil, que cuesta mucho, se puede. Y ya un momento en que yo ya estoy, obviamente, ¿no?, con bancos éticos, ¿no? y funcionan, exactamente. Más ahora, ¿no?, que no utilizamos tanto el dinero, ¿no?, como estábamos acostumbradas en otra época. Pues bueno, de banca ética pura y dura, que son como proyectos bancarios de diversa tipología, que su manera de su enfoque no es, oye, cuando encuentres algo dímelo y ya veo qué hacemos para que no nos afecte la reputación, sino el enfoque es, vamos a tener unos sistemas en que cada inversión la vamos a mirar, cada propuesta de financiación que recibamos, cada cliente, vamos a mirar qué es, y obviamente si es de armas la vamos a denegar sin mirar si nos interesa o no. Entonces ahí ya digamos que la banca ética incluye las cuestiones de armas, incluye las cuestiones del juego, incluye las cuestiones de varios aspectos, ¿no?, que podríamos considerar
como nocivos, ¿no? Para el desarrollo social, medioambiental. O medioambiental, exacto, eso me falta. ¿No? Y hay una serie de criterios que no son pocos, ¿eh? Una lista de 30-40 ítems que se valoran en cada una de las operaciones que tienen que hacer. ¿Y quién lo hace de esta manera? Pues lo hacen, que sepamos, con toda seguridad, solo tres entidades en las que pudiéramos tener cierta operativa. Una es, ya que no es un banco del todo, pero es interesante y siempre hay que mencionarlo, es COP57. COP57, que no sé si en el País Vasco tiene un poquito de presencia, es más en Cataluña y en algunos otros lugares. Es un proyecto en el que puedes dejar tus ahorros, no tienes operativa bancaria, pero con ese dinero que tú tienes de tus ahorros, y además te genera cierto rendimiento, que además se decide en asamblea, es curioso, tiene un poquito de rendimiento también, funciona bien, digamos, está bien gestionado, no pierdes el dinero, por supuesto. Este proyecto, con el dinero de nuestros ahorros, lo invierten en proyectos de transformación social, más impacto social y político, digamos que es más incisivo en este sentido. Y luego está el Triodos Bank, que es un proyecto bancario que nace en Holanda y que ha crecido, un proyecto bancario normal, un banco, que ha visto que aquí hay un nicho de mercado interesante, porque tampoco hemos percibido algo diferente a ello, pero que sigue los criterios de inversiones en cuestiones éticas, ¿no? Con este filtro ético correcto, ¿no? y fiable. Con la cuestión de las armas, de una manera muy completa, y probablemente tiene el mejor sistema, la mejor política de control de la emisión de armas, junto con el que diré después. Y Triodos Bank pues es una opción que funciona bastante bien, tiene varias oficinas en varios lugares, aunque tiene alguna cosilla por ahí, que igual la leéis, que nos ha hecho no sentirnos tan bien con Triodos, de una gestión más deficiente en otros aspectos, no en este, en otros aspectos. Y a mí, yo era cliente de Triodos, pues ahora ya no sé si lo soy, o creo que ya no, pero lo pude cancelar. Cuesta mucho, también dejar un banco, me lo pone muy difícil. Y luego está el proyecto por el que yo apostaría más, y que lo conoceréis también, os habrá sonado, que bueno, nació en Euskadi, que es Fiare Banca Ética, ¿no? Fiare Banca Ética pues es como Triodos, pero en vez de ser un proyecto bancario, que veo que ahí hay mercado, es hecho por gente como nosotros y nosotras, de decir, oye, pues vamos a hacer un... Como no quiero llevarlo al BBVA ni a Cuchabank, pues vamos a hacernos un banco. Y con el tiempo, poquito a poco, consiguieron hacer un banco. Sabéis que está en el grupo Banca Popolare Etica Italiana, que le dio la cobertura para ser banco en global. Es una cooperativa de crédito en la que tienes que ser miembro cooperativista para ser cliente. Bueno, no es obligado, de hecho, puede serlo o no. En las cajas rurales es obligado. En las cajas rurales sí, pero aquí no. Y funciona también estupendamente. Y tengo que decir que ahora, estabas hablando antes de la importancia de la militarización de fronteras como cuestión tan importante como cualquier otra guerra. A nosotros nos lo parece. Y hemos incluido desde hace un par de años la cuestión de las fronteras como una ampliación de las guerras, ¿no? de lo que nos preocupa, ¿no? Como la guerra de fronteras, ¿no? Que dedicamos, ¿no? una respuesta militarizada a un enemigo, contra unas personas y mueren, hay muchas más víctimas en esta guerra que no en muchas otras. Entonces hemos mirado quién financia a las empresas que están ahí, que no son las de armas habituales, sino que son otras que hacen otros productos, que lo que hacen es que obligan a la gente a la gente que está en tránsito y que está en movimiento, ¿no? en los lugares, a arriesgar su vida por rutas muy inseguras, como sabemos, y hay empresas que esto lo promueven. Y entre ellas hay una que se llama Accenture. Accenture es una empresa que, si vais a la web, es una empresa porque no entiende muy bien qué hacen, porque es como de consulting y cosas de este mundo de ahora, pero si indagas un poquito más, se dedican a defensa, y si indagas un poquito más, se dedican a todas las cuestiones de biometría, de control, de seguridad en las fronteras, a asesorar a todos los que hacen todo aquello. Entonces, le hemos puesto en una lista de empresas de la banca para mirar quién es banca armada o no,
y aquí nos han salido algunos de los que no debieran, ¿no? Porque claro, era una empresa nueva en esta lista, ¿no? Que no estaba en la lista de empresas de armas habitual. Y salió una cosilla de Fiare, salió una cosa pequeña de Italia, de su fondo de inversión, ¿eh? Que es FKSGR. Y ahora yo creo que ahora lo podemos explicar porque al final ha sido feliz, ¿eh? Para nosotros. Hemos llegado ya y se lo comunicamos y dijeron, no me digas. Entonces se armó realmente un gran revuelo en Fiare, en España, en el Grupo Banca Popular, en FKSGR. Hemos hecho varias reuniones, no pocas. Hemos hablado y bueno, han visto que sí, que esto que ha influido en su manera de concebir esta cuestión. Incluyen este análisis también de la metiendo de fronteras como una cuestión para intentar evitar financiar a quien promueva esto, ¿no? Es un poco también lo que pensamos. Yo creo que este proyecto, entonces, pues a mí me genera mucha más seguridad que la que ya incluso generaba antes. Justamente yo tenía anotado aquí, estáis viendo aquí, ¿no? La base de datos, no sé si llegáis a verlo, la base de datos de Banca Armada, y he seleccionado Cuchabank. Y me sale, por ejemplo, Eulen. Y claro, igual alguien ve Eulen y dice, Eulen, que es la empresa por excelencia que vemos aquí en los uniformes de la gente que nos atiende en un servicio, esto también tiene que ver con este sentido de política de fronteras. Igual pues dar algún más para entender esto. Incorporamos 4 o 5 empresas, porque al final para indagar estos datos empiezas por la empresa, no por el banco, ¿no? Por el banco es imposible, es secreto, ¿no? Y entonces pusimos Accenture, pusimos Eulen, pusimos Atos, que son empresas que están en la frontera promoviendo lo que allá ocurre, ¿no? En este lugar militarizado. Y Eulen pues tiene una infinidad de servicios, entre ellos también servicios de control y de mantener toda esa estructura fronteriza que genera, ¿no? esta lógica militarizada que obliga a estas personas a decir por allí no, sino que vuelvo a otros lugares. También se encargan de los centros de internación, de internado de inmigrantes, también internamiento, gestionan algunos de ellos. Y bueno, pensamos que esto es denunciable y que bueno, nos parece bien, ¿no? Contribuir a esta realidad, y por eso aparece Eulen aquí, ¿no? Es verdad que es otro debate, pero bueno, si hay debate, ¿no? Pues ampliamos también, ¿no? en los análisis que nos parecen relevantes. Pues mi mente estaba ya ahí cerrando, hablando también de ya darnos, hemos hablado de Banca Armada, se puede apoyar la campaña Banca Armada, se puede ser clienta, cooperativista, socia de finanzas éticas. Quería comentar también la opción de la objeción fiscal, que pronto empezará la época de hacer nuestras declaraciones de la renta, y si hay alguien aquí que no lo sepa, la campaña de objeción fiscal, bueno, yo la verdad es que no me la he preparado, en realidad lo vas a explicar tú, pero como ahí tenéis justamente unos folletos, y en nuestra sede de aquí de Gasteiz, damos esta opción de realizar la declaración de la renta con objeción fiscal, que igual yo dilo tú brevemente. Eso es imposible. No. ¿El qué? Que para que la gente entienda el concepto de objeción fiscal. ¿Esos papeles los has traído tú? Sí. No. Yo los he traído. Vale. Bueno, la objeción fiscal, probablemente aquí sea un poco diferente, ¿no? Como tenéis la renta. Pero en realidad, ¿no? Cuando rellena la renta te sale a pagar cada año, teóricamente, ¿no? Te salen pues, 4.000 euros. De esa contribución no sale a pagar, ¿no? Contribuyes, le restas las retenciones. ¿Sí? Entonces, si has retenido más, si te han retenido más de eso es cuando te devuelven, y si no, es cuando tienes que pagar, ¿no? Te sale a pagar, en realidad es eso. Entonces, la objeción fiscal lo que dice es que a ese numerito del medio, a tu contribución con impuestos mediante la renta, ¿eh? Serán 3.000, 4.000 euros, se le aplica el porcentaje que dedicamos de los presupuestos generales del Estado a gastos militares, que es un 4 o un 5%. Claro, hay que ser una cantidad
X, quizá un poco alta. Para bueno, cada hacerlo, cual, pero cada aquí, cual hace lo que aquí quiere. Se propone que cada cual elija la cifra que sí. Hay otra opción que es el 84, sí. Que eran los países. El país está, o sea, lo tradicional era calcular ese porcentaje y al final en una de esas que restan ponértelo, ¿no? Porque hay unas cuantas líneas al final de pagos a cuenta, etc. Y ahí te puedes restar lo que a ti te tocaría, a veces una carta al ministerio, le dices yo me he quitado esta cantidad de aquí porque no quiero contribuir al gasto militar, porque soy objetor de conciencia a los gastos militares. Y no se preocupe que yo no me he gastado este dinero en pinchos, sino que lo he invertido en algo que pienso que es en lo que se debería hacer, que es el trabajo por la paz, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y se pone el recibo de que ese dinero que has desviado lo has dedicado a un gasto social, que es el que crees que debiera ser. Y se adjunta una carta. Se adjunta una carta. Pero solo se puede hacer objeción fiscal cuando te toca a ti a pagar todo. No, 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 cuando quiera. Por eso te devolverían más. Sí. Claro, si te sale devolver y tú te restas 200 euros, o sea, te devuelven lo que te sale más 200 cuando euros. Cuando te llega la. Sí, siempre hay que rechazar. Siempre hay que rechazar. La declaración. Yo creía que era solamente se podía hacer si te tocaba. No, 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 tú igual que puedes decir, uy, esto aquí en esta que me han prehecho. Yo había hecho esta donación y no me aparece y la incluyes. Entonces, igual que incluyes eso, incluyes esta otra donación en concepto de objeción fiscal. El mecanismo es muy sencillito, eso os lo podemos explicar en la oficina, pero no es importante, no es ilegal, a nadie le van a llevar a la cárcel por hacer algo así. Sí que en algún caso a alguna persona le han detectado que esto había sido, igual le han dicho, oye, no, esto no nos parece bien, ese dinero traerlo para acá. Eso es lo máximo que puede pasar, que sé que en algún caso que ha pasado, yo llevo varios años haciendo, no vi nunca, y la inmensa mayoría no tiene ningún problema. Entonces, el año pasado, cuando hacía la declaración de la renta, que hace ya 10 años que yo y me dijeron que con esa opción no había. Hombre, en la lista no está. No, no, que, pero, no tienes ninguna, pero no había ninguna oportunidad de hacer. Es que las oficinas, precisamente por eso, mirar la web, en la oficina de SETEN, en el MOC en Bilbao y en la oficina de SETEN también en Donosti, abrimos, o sea, se puede hacer vuestra declaración de la renta con la objeción fiscal, porque si vamos a cualquier sitio y le decimos quiero hacer la objeción fiscal al gasto militar en declaración de la renta, seguramente les explotará. Porque esto es un acto de desobediencia. Es un acto de desobediencia civil. Y entonces, bueno, no saben que existe y no saben ni cómo hacerlo. Pues si queréis hacer hay una modificación en se hace una modificación en tu declaración. Y bueno, y dicho esto, recordad la convocatoria de Mazo Guerra del Nauca. Sí, que tenemos razones suficientes para el viernes día 15, tercero de mes, a las 7:30 vernos en la calle de Alto Compostas para seguir denunciando a la industria militar y a todos sus cómplices necesarios. Así es. Bueno, yo veía a esa gente ya pues, queriendo más veces y quería dar este cierre, pero ahora todavía nos podemos quedar un ratito más. Quien tenga que marcharse, pues obviamente pues nos despedimos, pero si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, quiere profundizar en algo, igual algún tema que no hemos tocado. No sé, cómo ser pacifista en un contexto cada vez más militarizado, militarista, beligerante. Me parece que a veces es fácil ser antimilitarista o ser contrario a la guerra, ciertas guerras, pero nos ha pasado, ¿no?, hace 2 años con la declaración de la guerra en Ucrania. Para mucha gente resultó hasta un problema, un debate. Yo pensaba que era antimilitarista, pero aquí me surge este debate yo. Plantearía esto, pero si alguien tiene alguna otra pregunta o quiere preguntar alguna cosa. Si hay una pregunta más fácil. Jordi, el año pasado en la mesa redonda que realizaste en Valencia con Olga Rodríguez, que sí, justamente igual sobre esto hablasteis, igual no. Digo, porque igual pensaba que igual en algún otro espacio ya habías. Alguien te había hecho esta pregunta, ya tenías igual algo. Claro, no hemos hablado muchísimo, ¿no? Por eso. Hemos hecho un informe al respecto, está por ahí en la web, que llamamos alternativas a la guerra o contra la guerra. No me acuerdo el título, mira que lo pensé. A propósito de la guerra de Ucrania, ¿no? Digamos que nos
varias personas, ¿no?, del centro se pusieron a pensar, de decir, bueno, incluso en este contexto estamos contra la guerra. Claro, estar contra la guerra es estar con todas las circunstancias que ello supone, que es decir, la decisión política principal de envías armas o no. Claro, si estás contra esta guerra también, vamos, que si estás contra la guerra, estás contra esta guerra también, por lógica, ¿eh? Pues bueno, estás en contra del envío de armas. Pero esto genera una gran división y dudas, ¿no?, en cualquiera, ¿no?, porque sentimos, ¿no?, pues, bueno, lo pide la sociedad, ¿no?, la sociedad, ¿no?, eso se ha dicho mucho, es lo que piden, ¿no?, en Ucrania, es lo que pide la sociedad. Y yo creo que ahí está quizá la clave. Yo creo que hay una parte de la sociedad, y de la política, sobre todo de Ucrania, que lo pide, es obvio. Su presidente el primero y muchísima más gente lo piden, ¿no? Ven que esta es la manera de, bueno, de responder en este momento. Y es normal, porque es, bueno, la cultura en la que vivimos es, ¿no?, yo creo, eminentemente te lleva a esta respuesta. Está muy preparado, ¿no?, para llegar a esta, ¿no?, a esta reacción. Pero yo creo que hay un informe que nos ayudó a pensar en esto también un poquito más, que lo hizo Felipe Daza, ¿no? Felipe Daza es un compañero de Cataluña, de una ONG que se llama NOVACT, que es No Violencia Activa, tienen proyectos por ahí, y por aquella zona tenían esos proyectos en su época, en el que van a mirar, incluso en situaciones como la de Israel, que lleva mucho tiempo trabajando en Palestina, digamos, incluso en esa situación, cómo responder desde la no violencia, por muchas razones. Incluso porque es más eficiente, pueden pensar. Entonces se fue a Ucrania, hizo un trabajo de campo durante un tiempo y habló con gentes, grupos, etc. Y sacó una lista, que no recuerdo el número, pero una lista no pequeña de grupos y acciones no violentas que se estaban llevando a cabo allí, in situ, en este momento, y no se basaban en que enviáramos armas para que las hicieran, sino en otra cosa, que son resistencia, mantener, mantener la organización política de tu pueblo, aunque esté ocupado, mantener la red de solidaridad, ir a la escuela, salir y mantener el transporte, boicotear los actos del ocupante. Hay una infinidad de actos de reacción ciudadana que se está dando en Ucrania, de la que no se nos explica nada, que es una manera normal de reaccionar ante una situación así, y que probablemente sea mayoritaria, porque será lo que la mayoría de la sociedad está haciendo, porque la mayoría de la sociedad no son los militares, por muchos que sean, porque aunque haya 300.000, ¿no?, en el frente, o donde estén, ¿no? Entonces yo creo que no hablamos de esta otra parte, pues porque no se quiere, porque se oculta, porque no es tan fácil, porque no es tan espectacular, porque no la, bueno, no sé, porque no nos dejan que la veamos, pero si queremos ayudar a la gente de Ucrania, pues podemos ayudar de muchas maneras. La ayuda humanitaria, a que aguanten allá, etc. Y también, obviamente, la ayuda que podemos hacer ante esta situación injusta que vemos, obviamente, y terrible, política, sería, bueno, hablemos menos de a ver si se gana la guerra y hablemos más de a ver cómo se puede parar la guerra. Que es, salgamos del tablero militar, que es el de ver a ver quién gana, que todavía estamos ahí, ¿no? Ya se está llegando un poco al debate de quizá aquí no hemos llegado muy lejos y ya hay quien no quiere seguir en ese tablero, y vámonos al otro, que es el que algún día habrá que entrar, que es el de, bueno, pues habrá que ver cómo se llega a un lugar en el que dejemos de... haya un alto el fuego, haya una negociación, haya unos acuerdos, y bueno, eso es la política en la que siempre hemos pensado que esa opción no se ha explorado más que tímidamente, ¿no?, en este caso. Una alternativa que yo creo que viene desde los feminismos ahora, ¿no?, que es esta idea que a nosotras nos parece muy importante, incluso hermosa, ¿no?, que es la de poner la vida en el centro, ¿no? Si pusiésemos la vida en el centro literalmente, no estaríamos hablando ni de banca armada, ni de guerras, ni de fronteras militarizadas, ni de mujeres.
mujeres violentadas, ¿no? Y entonces, frente a esta seguridad armada, los feminismos ponen la seguridad, para nosotras es una seguridad humana, ¿no? Y que bienestar y vida digna para todas las personas, eliminación de desigualdades, cese del expolio a los países empobrecidos, respetar los límites del planeta. Y para conseguir esta seguridad armada hay que poner la vida en el centro, lo que veníamos diciendo, y elevando los trabajos de los humanos. Sí, humana, sí. Elevar los trabajos de cuidados y de reproducción de la vida a la categoría de esenciales, ¿no? Y situarlos por delante de cualquier otro. Y es imprescindible para esto buscar relaciones más igualitarias y de cuidados entre personas y los pueblos, y revisar nuestra relación con el planeta más de una dimensión local y respetuosa, acabar con la fabricación de armas, con los ejércitos, con las guerras, invertir el enorme capital en ejércitos, en bienestar para las personas, acabar con el expolio de los países del sur global, y repensar sobre todo el modelo de consumo y de despilfarro en el que estamos inmersas, ¿no? Y así podríamos, todas y todos en el mundo podríamos tener vidas que mereciesen la pena ser vividas, ¿no? Entonces, también traer aquí este concepto de poner la vida en el centro, ¿no? Esa reivindicación, sí, completamente. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, a mí sí me gustaría compartir la inquietud que me produce, bueno, escuchar, por ejemplo, ¿no? Pues que hablar con el conflicto de Ucrania, ¿no? No sé qué. Y la opinión pública no estamos en absoluto enterados, o sea, estamos con la locura esta de que ahora rearme, no sé qué, cuando resulta que, o sea, que ni siquiera es lo que se necesita para aliviar la situación, sino justo lo contrario. Entonces, claro, justo lo que había dicho yo. Entonces, a mí me parece que es fundamental que la opinión pública sea consciente. Porque, claro, estamos escuchando otras cosas continuamente, ¿no? Y por ahí había otra palabra. Yo una pregunta. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la comunicación de la no violencia o de la violencia o del global? El discurso antimilitarista se ha borrado completamente de los medios. No sabe. Es que es la misma. No sabe para nada. Sale poco. No, lo digo porque, bueno, en cierto punto es un gran logro. Es un gran logro. Vale. Pero llegamos a la gente, o solo llegamos a las convencidas, eso siempre. Aunque yo no puedo hacer preguntas. Sí. No, es verdad que si no llega, la gente no te vas, no te enteras. Si ves los titulares de la prensa que están todos los días en la televisión, no sabes. Hombre, yo creo que tenemos que... Ahora hemos cambiado ya nuestra manera de informarnos, ¿no? La gente joven lo tiene muy claro. Bueno, lo tiene muy claro, no sé si lo tiene muy claro o no, pero lo que te llega por aquí, ¿no? De tus contactos, ¿no? Se convierte en tu información, ¿no? Y de algunos lugares elegidos, ¿no? Que vienen por referencias. Y los medios de comunicación de masas más grandes se están intentando adaptar a estos canales, pero ya no son la principal fuente. Y esto también se puede convertir en una oportunidad. Nosotros somos un grupito de gente que intentamos eso, ¿no? Difundir, divulgar, y hacemos muchas entrevistas y charlas, ¿no? y artículos. Y yo creo que nunca hemos hecho tantas como ahora. Claro. No sé por qué, ¿eh? Puede haber muchas razones. Pero tantas, digo, de llegar incluso a lugares donde dices, bueno, pues nunca hubiéramos esperado que la cadena SER te entreviste, que el Teso Española también, puntualmente, pasa, la vasca varias veces, la catalana mucho, porque estamos allí, diarios, ¿no? Periódicos que son bastante, que a veces van para aquí y para allá, pues te llaman.
a veces, no es lo mayoritario, pero bueno, es ese 5% de veces, porque antes no había ni eso, antes era solo el diagonal, ¿recordáis que el salto antes, hace años, se llamaba diagonal, y solo tenías, ¿no?, en Cataluña la directa, tenía un nicho muy pequeñito que llegaba a 2.000 personas. Ahora yo creo que llegamos, el diario.es llega a cientos de miles de personas, y público, infolibre, toda esta lista de periodismo que se lo mira desde otro lugar, llega a cientos de miles de personas, que no está mal. Vamos a ver un poco de optimismo, porque eso no había pasado antes. No, algo hay. Esto, yo creo que hay que mantenerse ahí, resistir, porque de momento cambian las tornas y nuestra voz, nuestro planteamiento, todo el mundo se gira diciendo, oye, por aquí no iba bien, vamos a escuchar otra versión, ¿no? otra propuesta para ver cómo salir de aquí. Y llegará, porque con el tema de Ucrania, bueno, ya veremos que este camino no llevaba a ningún lugar. Y seguramente de aquí a un año, dos o tres, cuando digan ya que la guerra ha acabado, decidan que no quieren seguir más en la vía militar, o ya el negocio habrá llegado al punto que querían, dirán, pues ahora vamos a hablar de paz. Y ya se girarán más, nos dejarán para más entrevistas, etc. Sí, nosotras es verdad que no, somos unas mujeres muy, muy, muy perseverantes y nos encanta la frase del filósofo Alain, mi francés es malísimo, que es, nuestro lema es, aspiramos a ser muchas pero no nos da miedo ser pocas. Así que, a ver, y también decimos, ¿no? O sea, que no sabemos nunca dónde va a estar el punto este de inflexión. O sea, porque fíjate tú, haciendo mucho aquí el tema de la venta de armas, ¿no? O sea, cuando Ina Robles se posicionó a no cargar, ¿no? ¿Quién iba a decir que luego se iba a hacer todo ese movimiento que ha habido por todos los puertos de Europa, ¿no? Y fue simplemente una oposición de una persona, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese punto de inflexión? Que al final no sabemos cuándo va a haber esa chispa, ¿no? O sea, hecho, tenemos que seguir currando. Yo quería comentar que con respecto al tema de los medios de comunicación que habéis hablado, estuvo en noviembre por aquí Asier Blas, que es un profesor de la UPV, licenciado en Ciencias Políticas, dando una charla muy interesante sobre la guerra y sus consecuencias. Habló de Ucrania y nos prometió una segunda charla que ya la estamos concertando con él, que lleva por título La revitalización de los medios de comunicación. Él participa en debates en la RTV y en otros ámbitos, como un poco politólogo y bueno, experto en estos temas, y estará por aquí, ya lo difundiremos. Será una persona muy interesante, muy sabia, y yo creo que nos tenemos que seguir formando y estando atentas para. Porque esto nos apisona, no. Esta es una bola de algo tan tremendo, ¿no? que solo estando muy atentas podemos estar alerta y no caer en miles de trampas que tenemos todos los días para no tener comportamientos ni violentos ni tener la conciencia clara de dónde, cómo y qué pasos dar, sin más. Es muy interesante esa invitación. Si os parece, con esto cerramos. Sí, yo simplemente quería comentar, creo que había dicho que eras profesor, ¿no? Sí, a ver, ratos. Bueno, no soy la mayor de una persona que vive. Entonces, dentro de la educación, este tema, ¿cómo se puede desarrollar? Si ¿se deja o no se deja? Sí, se deja, sí. Depende de qué nivel. No es nuestra web solo, el que estamos empezando. De hecho, ahora hemos visto, nunca lo habíamos hecho porque hacemos más, ¿no? Nos dedicamos más al público más adulto. Pero ahora estamos viendo que hay que ir a todas partes, ¿no? Y con la gente joven, y ir a los institutos y a las escuelas. Y yo ahora que tengo los nenes, ¿no? Y digo, yo voy allí y me pongo las manos en la cabeza, ¿no? De las cosas que ves, que no es nada, ¿no? Pero que dices, claro, aquí empieza, un poco empieza todo, ¿no? Y hay que entrar. Y de verdad hay infinidad de materiales pedagógicos, si os dedicáis a la educación, que
sobre esta cuestión, Educación para la Paz, hay infinidad, ¿eh? De guías didácticas, de dinámicas y de actividades que se pueden hacer enfocadas en esta cuestión, antimilitaristas, críticas con la lógica militar, por el desarme, hay infinidad que si os interesa podéis preguntarnos, o bueno, las ponemos juntas todas. Y no es difícil de encontrar. Luego hay muchísimas más otras sobre estos temas, que ese tema alguna vez ha hecho alguna vía didáctica sobre estas cuestiones. Y luego también hay, yo creo que cada vez hay un grupo más grande de talleristas que hacen estas cosas. No sé muy bien, aquí, ¿no? Si tenéis mucha gente que trabaje, ¿no? Talleres para gente joven en escuelas o coles. Pero, por ejemplo, en Valencia y en Cataluña, que es donde tenemos más presencia y conozco un poquito más, es una cosa que está creciendo bastante y hay, bueno, hay mucha gente, ¿no?, que se va haciendo un grupo grande de educadoras por la paz que están metiendo esto en estos otros lugares. Y yo creo que esto debe ser fácil de encontrar por internet, ¿eh? Si os interesa especialmente, pues preguntar y lo pasamos. Que la gente, si estáis interesada en algo de eso, la gente de Gasteizkoa tiene una unidad didáctica y en algunos institutos ha puesto, es decir, tienes que tener relación con el profesorado y le suelen dar el posado de los idiomas y la página y la unidad didáctica debe estar bastante bien. Yo sé que han estado en algunos institutos, pero claro, tienes que buscar la complicidad del profesorado para que trabajen de alguna manera y luego van y no sé, pero eso supongo que estará en la página web de ellos o si no, solicitarlo. También está en la página web de Gasteizkoa, la SAPA de los Aperribai, la guerra pieza, como podemos destacar. Y la de estas guerras son nuestras. Y la de estas guerras son nuestras. Y hablando de libros, he traído unos cuantos del tema de financiación de armas. Ahí están, porque se nos quedan, y son para que salgan. Ahí te pues si os interesa. Muy bien, pues, me da no sé qué corto, porque cada vez que he ido a cortar, alguien ha tenido algo que decir. Yo creo que es buena hora para cerrar. Mi es que era todas por venir. Y bueno, os la invitamos a pasaros por el Pilar a ver la exposición el próximo jueves a las 6:30, media hora antes de lo que ha empezado hoy, la charla con Pablo Tosco. Muchas gracias.